el presidente de la República ha considerado importante mantener propuestas de la anterior ley, que son, por ejemplo, la protección a niños y niñas y adolescentes, el fomento intercultural y plurinacional, la protección de las comunicaciones personales, los derechos de los comunicadores como la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, el derecho profesional y los derechos laborales de los y los trabajadores de la comunicación.